estamos analizando pues los problemas que se presentan, como siempre, problemas de logística, problemas de transporte, problemas de fijación de los precios que sean precios justos, los problemas que se nos pueden presentar también con los suministros, que no siempre son en la abundancia que queremos, pero lo estamos compensando. Hemos desarrollado sistemas para adicionar a la dieta de los guariqueños productos cárnicos, hemos adicionado sistemas para incorporar la agricultura del estado guárico, incorporarla directamente a través de mercados populares y a través de distintas formas, incorporarlo a la dieta de los guariqueños.